Ay, estoy mayor, ¿eh? Os voy a informar de todo un poquito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues nada, voy a hacer este vídeo simplemente para daros una información de cómo estamos ahora mismo y cómo estamos entrando. En definitiva, estamos entrando esto. Cero. Ya sabéis que la semana pasada estuvimos con el equipo en los 101 de ronda, que la verdad que estoy súper orgulloso de cómo se portaron nuestros chicos. Y lo más importante, dos personas nuevas se han unido al team La Jurdriz de Entrenos, y eso es muy buena señal. Quiere decir que la gente está contenta y sigue apostando con nosotros. Y ahora el meollo. Os voy a poner en situación de cómo estamos ahora. Yo os he dicho que no estoy entrenando. Y es que, casualidad de la vida, después de la tirada esa que hicimos tan larga en la zona del Pinsapar, que nos encontramos súper bien, ni una molestia de rodilla, ni una torcedura de tobillo, ni un dolor muscular. Al día siguiente pues salimos a entrenar y me encontraba muchísimo mejor incluso que el día de la tirada anterior. Yo decía, madre mía, si no he descansado. Total, que eso fue sábado domingo, muy buenas sensaciones. Llegó el lunes, descansamos porque el domingo estuvo la feria. Lunes descansamos y el martes me fui a hacer una tiradita al campo, de estas que nosotros hacemos, que metemos unos 14 kilómetros aproximadamente. Eso es lo que iba a hacer, 14 kilómetros. Y en el 7, cuando llevábamos 7 kilómetros con 400 metros positivos, de repente, ¡pam! Pinchazo en el gemelo y digo, ¿qué coño? ¿Qué leches me acaba de suceder? Porque a mí esto en la vida me ha pasado, que me ha dado un pinchazo el gemelo y estamos en el dique seco y con dolor. Total, que hablamos con Azores, que es el redactador con el que estamos trabajando, que nos va muy muy bien con él, muy contento con Azores. El miércoles hicimos un trabajo específico, el jueves traté de trotar, nunca mejor dicho, y no pude tampoco, me dolía mucho. Y dije, bueno, pues ya está, hasta el domingo no hacemos la tirada larga o no hacemos el probarnos y así pues vemos qué tal está. El domingo no tuve cojones a levantarme temprano. Bueno, miento, me levanté temprano, pero no tuve cojones a salir a entrenar porque estaba reventado de la asistencia de los 101. Y es que llegamos a casa a las 2:30 de la mañana. Llegué reventado, ni me duché, me acosté del tirón y ya al día siguiente sí pudimos descansar. Y ahora viene el kit de la cuestión. Este lunes pasado fui a tratar de trotar, troté, la verdad que bastante bien, me encontraba bien, pero notaba que en la parte del pie, como así decirlo, en la suela, ¿vale? En el lado externo, sí, en el lado externo se me iba cargando y eso subía el dolor por el lateral del tobillo hasta llegar al gemelo. Hicimos 10 kilómetros, muy bien, muy tranquilos. Y luego ya no pude correr. Como me dice todo el mundo, si no puedes correr a bici. Pero es que no sabéis el problemón que hay aquí en Andalucía o en Cádiz más concreto, que es que no para de hacer aire. Hace mucho aire todos los días y es criminal y no podemos salir con la bici todo lo que me gustaría y todo lo que quisiera. Total, el martes sí, el martes fui a dar masaje. En este caso el médico o el quiro, porque es quiropráctico o quiromasajista, me dio masaje y me dijo que podía ser, o que creía él que era, lo diré, la parte de adelante, coño, el tibial posterior, que tenía una pequeña sobrecarga. No hemos hecho ningún tipo de ejercicio de correr. Sí hemos ido con Azores 2 días, esta semana pasada, porque veréis el vídeo ya la semana siguiente. Y hasta el día de hoy, en el cual hemos salido con la bici. Hoy parece que no hacía tanto aire y nos hemos marcado 83 kilómetros en 3 horitas. Quería hacer 3 horas y las hemos hecho. Muy buenas sensaciones, muy bien todo. Pero ¿qué problema hay? Que con la bici me duele la rodilla, porque yo no he hecho nada de biomecánica para moldar la bici a mi rodilla. Así que ese es otro hándicap. Sí, que nos salen dolores por todos lados y estamos apañados, señores. Pero bueno, vamos a ver mañana si podemos trotar, porque llevo un tupper, aquí un tuppering de estos que se ponen para soltar la musculatura. Y mañana vamos a hacer el entreno en cinta de correr. Por eso me veis un poquito más arreglado, que siempre me habéis hecho un cuadro, porque me voy a tomar algo, porque el jueves fue mi cumpleaños. Este que aquí el otro día cumplió 43 años. Madre mía, nos hacemos mayores. Así que voy contando, mañana seguimos y vemos. La cabeza hoy un poquito mejor, he pasado una semana regular, porque esta semana teníamos carrera. Esta semana íbamos a ir a hacer una carrera de 50 kilómetros, a la cual no hemos ido. En 3 semanas tenemos Tenerife, que creo que no voy a ir, pero bueno, veremos a ver. Es que ese es el problema, que ha venido todo en el peor momento de la temporada. A ver por dónde sale todo. Bueno, 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 pues vamos al lío. Vamos a trotar en la cinta. He decidido hacer la cinta porque como lleva un poquito más de cadencia y me va ayudando un poco más, quizás me moleste menos, aunque tengo molest. Pero hay que probar.
hay que probar porque estamos a nada de la carrera y si no corremos, así que bueno, muchas esperanzas no tenemos, pero al menos lo vamos a intentar, que es lo importante. Y os voy diciendo, vamos viendo ver cómo evoluciona, porque dolores tengo unos poquitos, no muchos, pero algo me molesta. Ese vendaje que os comenté ayer, ¿vale? Es para proteger un poco el gemelo, bueno, el gemelo, el sóleo posterior, para proteger un poquito el tobillo, que está un poquito dolorido, y los laterales. Ya me lo quitaré mañana porque con el agua de la piscina se ha levantado un poquito y aquí ya creo que está fastidiado. Vamos al lío, ¿no? A ver qué sale. La verdad que me encantaría no tener ningún tipo de molestia, pero bueno, esto no se sabe. Esto es una ciencia incierta porque tenemos el cuerpo fatal. Ya sabéis que tenemos la cadera operada y esto nos infiere, esto nos repercute en toda la parte derecha de nuestra musculatura. Ahora que habíamos bajado un poquito de peso y estamos un poquito mejor, siempre salen algunas cosas. Pero bueno, vamos por ello, ¿eh? 15 minutos al 1 de pendiente a 10 y medio de carrera. 5 minutos han sido calentando, andando muy tranquilo, y a esta velocidad pues no me molesta mucho, la verdad, me encuentro cómodo. Vamos a hacer un poquito más, 10 minutos más a este ritmo, y luego aumentamos un pelín más al 11 y vemos cómo responde el tobillo. 25 minutos ya, bajamos la pendiente, bajamos la velocidad a 5,5 y caminamos un poquito, ¿vale? Vamos a caminar 5 minutos y luego hacemos otros 20 minutos a 11, más o menos. Parece que cuando ha calentado la pierna, pues va mejor. O sea que veremos a ver, ¿eh? De momento no está todo perdido, pero qué fácil se pierde la forma, ¿eh? En 2 semanas, que apenas hemos corrido, la forma, fatal. 10 minutos ya, al 11 y al 1 de pendiente. Y la verdad que cuanto más rápido vamos, mejor me encuentro. Teóricamente el 11 es unos 5,20 de velocidad. Antes del parón estamos en torno a los 5 pelados a un pulso medio de 125 aproximadamente. Así que ese sería nuestro umbral. Lo que pasa es que ahora hemos parado y no va a ser el umbral de ahora, claro. Si me molesta menos. Así que vamos a hacer 10 minutillos más y ya pensando en cómo planificar la semana que viene para que podamos entrenar bastantes días. 20 minutos corriendo y bajamos. Calor hace aquí, chaval. Ahora os cuento, la verdad que bien, pero en un plano recto. El problema es cuando hagamos la transferencia a la montaña. Ese creo que va a ser el mayor problema. Por lo poco que me gusta entrenar aquí la cinta y nos ha tocado hoy. Mañana saldremos a la calle. Bueno, y hemos esperado a la noche para comentaros a ver cómo respondía lo que es el pie, la pierna, el gemelo, lo que sea ya. Porque ya no sé qué es, para decidir si molesta o no molesta. Mira, aquí viene por aquí, hace tiempo que no sale. Ven aquí, Casia, ven aquí, ven. Mira, que Casia no quiere salir, solo quiere jugar con la pelota. Y nada, y la verdad que no me ha molestado apenas. Entonces, eso es buena señal de que no hayamos tenido molestias a lo largo del día de hoy. Me tomé un antiinflamatorio cuando... Vale. Cuando vine de gimnasio. Y la verdad que de momento, bien. Entonces, mañana, mi idea es volver a trotar. Pero ya no en la cinta, sino en la calle. ¿Por qué? Porque es que nos quedan 3 semanas. Tenemos que decidir si ir o no. Yo quiero ir sobre todo por los puntos, porque los 3 puntos nos permitirían entrar al sorteo para poder ir a UTMB en el 2025, que es nuestra idea. Pero a día de hoy es una incertidumbre. Todavía no hemos tirado la toalla, que era lo importante. Vamos a dejarlo aquí, os actualiza un poco cómo estaría el tema. El tema a día de hoy no está perdido, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, a ver si podemos llegar y ojalá que podamos estar en Tenerife. Primero, porque está todo pagado. Segundo, porque queremos hacer la carrera, disfrutar y al menos conseguir esos 3 puntos y también por vivir la experiencia, ¿vale? Que eso sería lo ideal. Así que chicos, como digo siempre, besazo enorme y nunca dejé de soñar, cracks. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta luego. Seguro que llegamos, vamos a intentarlo, a intentar estar positivos. Aunque cueste, vamos a intentarlo. Venga, chao.